Oye, pudiste conmigo, Tony. Caí en esa trampa, lo lograste. Felicitaciones. Pasó una vez, pero no va a pasar otra vez. Porque en Halloween Havoc yo voy a retomar mi campeonato norteamericano. Y una vez más, yo voy a ser el gobernante de NXT. No voy a ser yo quien le diga no. One more thing. Una cosa más. Your little family here. Tu familia aquí. By your side to help you. Ellos no van a estar a tu lado para ayudarte. Bueno, realmente no fue que lo ayudaron. Quisieron ayudarlo y el Don no aceptó esa ayuda extraña que le estaban ofreciendo. Bueno, extraña, ni tan extraña, pero sí atípica, digamos, porque eso es algo que el Don claramente ha dejado atrás. Mira, la estipulación, la estipulación. Para Halloween Havoc se van a enfrentar por el título norteamericano en un combate de mesas, escaleras y sustos. Ha hablado la rueda de la fortuna de Halloween Havoc. Pero bueno, amigos, esto merece toda la celebración del mundo. Finalmente está aquí. La siguiente contienda está pautada a una caída. Y presentando primero de San Fernando, Chile, es Stephanie Vaquer. Oye, me emociono de pensarlo. Solamente tengo todos los pelos de punta, la piel de gallina. Esto es monumental. De Chile para el mundo, Stephanie Vaquer. Chi, 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 le, le, le. Vaquer está aquí. Midiéndose así. Pase lo que pase, ya se podrá decir siempre que Sinclair dio una gran contienda. Y si gana, mucho más. La quiso engañar y le dijo Stephanie, no, mamita, por ahí no es, te equivocaste. Espérate un momentito. Que latigazo en la pierna. ¡Dios mío! Una meteora portentosa en el esquinero. Es todo para Ray Sinclair. La veo perdida. Hace el enganche Vaquer y... ¡Esto es todo! Al fondo del mar como el Titanic. ¡Uno, dos y tres! Bienvenida a NXT y gracias por estar aquí. La ganadora, Stephanie Vaquer. Momento de King. Hace el enganche. Hace el enganche. Lo va a coronar. Lo va a coronar. La coronación. No. La coronación. Se lo lleva, se lo lleva. Lo enreda. Uno, dos y... No hay tres todavía a favor de Mensa. Y wow. Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva. Uno, dos. Todavía no hay ganador. Lo quiere hacer con crucifijo. Se lo lleva otra vez. Uno, dos. Bueno, esto parece que no va a terminar hoy. ¿Qué demonios? Ah, mira, qué interesante. Uno, dos y con puente lo consigue. Qué linda victoria. ¿Cómo se la bro? Después de todo el duelo entre caballeros tiene un ganador y el ganador es Lexis King. Y hay además que señalar, cosa que es muy importante, que fue una victoria limpia. I am a Latina, yo soy una Latina. De caderas poderosas. Y de impactos, también poderosos a la espalda. Buena patada, es como un lato. No es la mejor amiga de la Vice, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Te descuidaste, Lola, te descuidaste. ¡Cuidado con el abanico! ¡Ay, no! No fue el abanico, fue una patada como le dio la gana. No puede ser, no puede ser. Parker no se iba a quedar con esa y dice, pues vuelve al cuadrilátero. Pero bueno, Jada, por favor, Jada, ¿no podías esperar a que terminara la contienda? ¡Qué cosa! ¡Ruge la leona ahí! ¡Oh, con el rugido de la leona, finalmente! El combate termina a favor de Nikkita. ¡Ojo! ¿Se vieron lo que pasó con Jada Parker? La ganadora es Nikkita Lyons. Y se dé cuenta que es mejor tener a Jordan de su lado. ¡Oh, no! Lo aplastó, lo acabó. Uno, dos. ¿Viste ese impacto? Fue gravísimo para la cabeza. De Riley Osborne. De redención y la victoria que llega para tiene que presenciar a este tipo completamente desatado. Ya se llevó la victoria. Y ahora lo ataca. Amigos,
yo no puedo aplaudir lo que estoy viendo, pero hay que buscar la razón de todo. ¿Se acuerdan cómo comenzó este combate? ¿Se acuerdan cómo ese hombre se lanzó del esquinero para impedir la entrada de Holland al ring? Entonces no pregunten por qué les pasan las cosas. Mitch Holland se ha buscado eso y mucho más. Lamentablemente no llegó un esquite realmente aquí para Riley Osborne. Mira, está tratando de interceder aquí. Vía Hell, pero Mitch Holland no escucha a nadie, por favor. ¿Y dónde está Duke Hudson? ¿Dónde está el maestro Andrew Chase? Engavetado por culpa precisamente de este hombre. Entonces este hombre le pone sal a la herida. Este hombre escogió muy mal momento para tratar de vengarse. Muy mal momento. Debió esperar a que los otros estuvieran recuperados para tratar de vengarlos. Así que ahora espero que haya una cama más en el hospital. No importa lo que piensen de él. No tiene remordimientos este hombre. Simplemente busca destruir. ¡Ay, sí! ¡Sí, sí, sí, por favor, sí! Aquí está el maestro de Chase, justamente. ¡Al fin está de vuelta! El hombre que fue su otra mitad cuando fueron campeones en pareja. ¿Pueden creerlo? Y ahora enfrentamos de esta manera cuando fueron tan buenos como equipo. ¡Pajarito! ¡Muy bien, te vas de aquí! ¡Y abrazo para ti! Acaba de salvarle la vida prácticamente a Randy Orton. ¡Ojo! A lo mejor es una membresía en el hospital y el maestro Chase está dispuesto a que lo vuelvan a mandar para comer rico acostadito en una cama, porque este hombre no se queda con esto. Otra cosa que me llamó la atención. ¡Oh, no lo había visto! ¡Ay, te lo estoy diciendo, Jerry Soto! ¡Te lo estoy diciendo! Yo creo que tiene... ¡Mira qué belleza los pétalos de la rosa! ¡Le está mandando un mensaje! ¡Le está mandando un mensaje! Prácticamente me doy por perdido, esto está... Esto al fin le está funcionando algo aquí, ¿no? Esto es como que quieren hacerle competencia a la campeona mundial y a Dominic Mysterio. Como la pareja más linda de WWE. Pero bueno, esto lo que hizo fue darle más bríos a Shanti. Ver que alguien había recogido los pétalos. ¡Listo, el esquinero! Oye, ese hombre lo que necesitaba era que lo emocionaran, que le dieran la ilusión, que le dieran un por qué ganar. Y creo que se lo han dado solamente la presencia aquí de Carmen Petro. Bueno, y además le trajo los pétalos. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde cayó? De mala manera se le engancha el grandulón. Brooke Jensen. ¡Oh, de explosiva! Lo dejó noqueado. Uno, dos y tres. Un pretzel. Aquí está el ganador, Jensen. En mi cabeza, ¿quién lo hace con Tordi y Plancha? Tordi y Plancha. Uno, dos, lo desnuda rápidamente, se lo lleva. Uno, dos y tres. Le roba la victoria. Le roba la victoria. A mí pónganme donde hay que yo me encargo de agarrar lo mío. Aquí está el ganador que no sabe ni cómo lo hizo. Y es el retador número uno al campeonato de NXT. Es todo eso. ¡Para esa música! ¡Trick Williams! ¡Trick Williams! I'm not going anywhere. No me voy a ninguna parte. Si tengo aire en mis pulmones, ese campeonato de NXT es mío. Sé que lo estás mirando. ¡Sal aquí! Let's spin this damn wheel. Y vamos a darle la vuelta a esta ruleta. Van a escoger la estipulación. Rick Williams no se iba a perder esto, pero llega el momento de la verdad. ¿Qué tipo de combate será? Bueno, hoy supimos lo que va a pasar con el campeonato norteamericano. Mesas, escaleras y susto. Y esto es... ¡Patio de juegos del diablo! Es que no. Yo no tengo miedo, perro, dice Rick Williams. Dejémosle saber a la gente que era... ¡Oh!